Hola, hola. El día de hoy vamos a aprender a dibujar un león. Lo primero que haremos es un boceto. Yo les recomiendo lo hagan con lápiz. Entonces vamos a empezar haciendo un pequeño cuadradito para empezar a darle forma a la cabeza. Después vamos a hacer un círculo más grande que envuelve la cabeza. Más o menos así. En la parte de abajo lo pueden hacer tal vez con una punta hacia abajo de esta manera. Ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo vamos a hacer también un rectángulo. Por aquí en la parte de abajo, más o menos algo así, de esta manera, y vamos a empezar a sacar las manos y las patas. Entonces, para las manos delanteras vamos a sacar dos líneas, así, vamos a hacer una curva para tener la primera. Para las patas traseras vamos a hacer una pequeña curva y luego una linecita que baja, y a la parte de atrás hacemos también una pequeña curva y hacia abajo. Esta pata de atrás tiene como un poco de flexión, entonces por eso se ve así. Vamos a hacer las dos otras patas, que serían iguales a las que hicimos, pero más pequeñas. Entonces está por acá, un poquito más pequeña, termina un poquito más arriba, y en la parte de atrás igual. Entonces hacemos una pequeña curvita, bajamos un poco, y la pata más pequeña, que termina un poquito más arriba. Allá tendríamos las cuatro patas. Nos faltaría hacer la colita. Vamos a hacer una curvita hacia arriba de esta manera, y terminamos haciendo una especie como de gota o de llama de fuego hacia arriba. Ahora, yo creo que voy a alargar un poquito más la cabecita. Eso es lo bueno de hacer un boceto, que uno puede ir corrigiendo. Ahora vamos a hacer acá la nariz. Entonces vamos a hacer acá un triangulito para la nariz, de esta manera. Vamos a hacer una pequeña línea y luego una curva en la parte de abajo. Algo así, como una U bien alargada. Para los ojos vamos a hacer dos óvalos, más o menos así. Y ahora vamos a hacerle un poco de detalle aquí, como en el cabello. Entonces vamos a hacer acá una curvita, vamos a hacerle aquí un mechoncito tal vez, otra curvita por acá y listo. Y arriba vamos a hacer dos orejitas. Entonces vamos a hacer una curva por acá, otra curva por acá y hacemos un arco, algo así. Y lo mismo a este lado. De esta manera entonces habríamos terminado nuestro boceto, que hace un momento les dije que les recomendaba que lo hicieran con lápiz, porque si uno se equivoca puede ir corrigiendo, puede ir ajustando. Ahora ya vamos a tomar un marcador y nos vamos a enfocar en hacer la cara en primer lugar. Entonces vamos a empezar, a mí me gusta siempre empezar por la nariz, entonces voy a empezar aquí por la nariz, que me parece que es como el centro del dibujo. Ya guiándonos del trazo que hicimos, vamos a hacer los ojitos, estos dos óvalos, por acá también lo podemos pintar de negro, procurando que nos queden más o menos del mismo tamaño. Vamos a hacer la boquita, que dijimos que era una linecita hacia abajo, y luego una curva en la parte de abajo, así como una U. Ahora vamos a hacer los detalles del cabello. Vimos que por aquí iba un mechoncito, por aquí podemos hacer otro más, como habíamos hecho. Estoy acá simplemente siguiendo los trazos del boceto, muy sencillo. Y ahora vamos a hacer la formita de la cara, que es así redondeada. Con calmita lo vamos haciendo, procurando no torcernos mucho. Y ahora vamos a hacer las orejitas. Entonces hacemos acá una curva, otra curva al otro lado y juntamos así, seguimos los trazos. Ahora vamos a hacer la melena, que ya tenemos la forma básica, pero hay que ponerle un poco más de como de curvas. Entonces vamos a hacer acá dos mechoncitos, otro por acá, vamos a hacer otro por este lado, siguiendo la formita redondeada que tenemos, pero pues haciéndole unos mechoncitos. Por aquí abajo vamos a hacer uno de esta manera, aquí sacamos otro y acá podemos juntar. Aquí vamos a hacer lo mismo, simplemente dándole ese aspecto así como de pelos que tiene nuestro león en la melena. Ahora nos vamos a enfocar en el cuerpo. Una vez hemos terminado ya de hacer la cabeza, nos podemos enfocar en el cuerpo. Entonces continuemos. Vamos a hacer acá primero las manos y las patas que hicimos de primeras, que sería esta de acá. Bajamos esta línea, luego bajamos esta, vamos a agregarle un par de deditos. Entonces hacemos acá
una curva, luego otra más. Ya tendríamos la primera mano. Vamos a hacer la pata trasera, hacemos esta curva por acá, también la parte de atrás que dijimos que se flexionaba, y vamos a hacer lo mismo. Un dedito y luego otro dedito que llega hacia atrás. Ya podríamos unir todo el cuerpo a la cabeza. Entonces bajamos esta curva hasta acá, juntamos aquí en el medio, que sería como la pancita, hasta acá, y ahora vamos a hacer la cola en la parte de arriba. Entonces seguimos esta curvita por acá, bajamos esta línea y juntamos estos dos, así, y hacemos también la curvita de arriba, algo así. Solo nos haría falta la cola, que dijimos que era una gota de agua con una llama de fuego por arriba. Le podemos agregar unas linecitas que se vea que tiene pelo, así. Y ahora vamos a hacer las patas, la pata y la mano que van del otro lado. Vimos que son iguales pero más pequeñas, entonces las hacemos tal cual, iguales pero más pequeñas. Como están del otro lado, se ven más pequeñas. De esta manera ya solo nos haría falta quitar las líneas guías que hicimos al principio, y ya tendríamos finalizado nuestro dibujo de un león hecho de una forma muy fácil y rápida.